Si tu meta para este año es hablar inglés, quédate en este video. Cuando aprendemos un nuevo idioma, la mayor parte del tiempo solemos tener problemas al querer expresarnos, y el inglés no es la excepción. Es por eso que, al igual que en el español, solemos tener ciertos patrones o fórmulas con las que solemos hablar de manera frecuente, y el día de hoy te voy a enseñar una de ellas. Mi meta para esta clase es que puedas expresar tus ideas de una manera fácil, corta y clara. Si te gusta aprender inglés de esta manera, me ayudarías mucho haciéndomelo saber en los comentarios y dejando tu like para seguir creando más contenido como este. Cada semana hay clases nuevas con las que podrás aprender inglés totalmente gratis. Sin nada más que decir, empecemos con la clase. Como te comentaba anteriormente, al igual que en el español, en el inglés solemos tener ciertos patrones con los que nos comunicamos comúnmente. Y es por eso que seguiremos una fórmula muy sencilla con la que lograremos expresar nuestras ideas fácilmente. La expresión que vamos a utilizar el día de hoy es going to, en español mejor conocida como voy a. Y es una de las mejores maneras de hablar el inglés. Es muy común, es fácil de usar y su estructura es muy simple. Es a lo que me gusta llamar una expresión completa. Para usar esta palabra, simplemente debemos seguir la siguiente fórmula. Primero, utilizaremos un pronombre personal o sujeto de nuestra oración. En esta clase, vamos a enfocarnos principalmente en nosotros mismos, por lo que utilizaremos el pronombre personal I, que significa yo. Después utilizaremos un verbo to be. Si no recuerdas qué es el verbo to be, significa ser o estar y se compone de las palabras am, is o are. Y cada una de ellas tiene pronombres personales específicos. Y como estaremos utilizando I como pronombre personal, utilizaremos su verbo to be, que es am. Te recomiendo contraer estas palabras para ser aún más fluido. Recuerda que las contracciones no afectan el significado de nuestra oración. Después utilizaremos nuestra expresión going to, que como mencionamos anteriormente significa voy a. Y por último utilizaremos un verbo en su forma más simple, es decir, sin modificaciones. Y este dependerá de lo que desees expresar. De manera opcional, podemos agregar un complemento para hacer nuestra idea más completa. Una vez que ya tenemos la fórmula, podemos empezar a formar nuestras propias frases. Y para ayudarte aún más, vamos a aprender 5 verbos muy comunes con los que crearemos nuestras ideas en inglés. Estos verbos son work, que significa trabajar, study, que significa estudiar, travel, que significa viajar, think, que significa pensar, y speak, que significa hablar. Ahora que ya tenemos nuestros verbos, ya podemos empezar a formular nuestras ideas en inglés. Primero lo haremos de la forma más básica y después agregaremos un complemento. Tendremos un contexto de fondo para que te vayas familiarizando con situaciones de la vida real. Así que vamos a ello. El primer verbo que vamos a utilizar es work, que significa trabajar. Imaginemos que estás en la calle y te encuentras un amigo tuyo. Empiezan a platicar y él te pregunta: ¿qué vas a hacer esta noche? Siguiendo nuestra fórmula, tú podrías decirle: I'm going to work. I'm going to work. I'm going to work. Voy a trabajar. Si quisieras decirlo de una manera más completa, podríamos decir: I'm going to work tonight. I'm going to work tonight. I'm going to work tonight. Voy a trabajar esta noche. El segundo verbo que vamos a utilizar es study, que significa estudiar. Imaginemos que estás con tu familia y te preguntan qué harás en tus vacaciones. Siguiendo nuestra fórmula, tú podrías decirles: I'm going to study. I'm going to study. I'm going to study. Voy a estudiar. Aunque no suena muy completo, ¿cierto? Si quisieras decirlo de una manera más completa, podríamos decir: I'm going to study English. I'm going to study English. I'm going to study English. Voy a estudiar inglés. El tercer verbo que vamos a utilizar es travel, que significa viajar. Imaginemos que estás con tus amigos de la escuela y te preguntan qué harás la siguiente semana.
Siguiendo nuestra fórmula, tú podrías decirles, I'm going to travel. I'm going to travel. I'm going to travel. Voy a viajar. Si quisieras decirlo de una manera más completa, podríamos decir, I'm going to travel to the US. I'm going to travel to the US. I'm going to travel to the US. Voy a viajar a los Estados Unidos. El cuarto verbo que vamos a utilizar es think, que significa pensar. Imaginemos que estás en una situación difícil porque no sabes qué elegir entre dos opciones. Un amigo tuyo lo sabe y te pregunta qué es lo que harás. Siguiendo nuestra fórmula, podrías decirle, I'm going to think. I'm going to think. I'm going to think. Voy a pensar. Si quisiéramos decirlo de una manera más completa, podríamos decir, I'm going to think what happened. I'm going to think what happened. I'm going to think what happened. Voy a pensar lo que pasó. El quinto verbo que vamos a utilizar es speak, que significa hablar. Imaginemos que estás estudiando muy duro un nuevo idioma y te dices a ti mismo, I'm going to speak. I'm going to speak. I'm going to speak. Voy a hablar. No suena muy completo, ¿cierto? Entonces podríamos decir, I'm going to speak English. I'm going to speak English. I'm going to speak English. Voy a hablar inglés. Como puedes ver, crear ideas con este tipo de oraciones es bastante fácil. La clave está en pensar qué queremos expresar y con qué verbo lo haríamos. Te invito a crear tu propia idea y dejarla en los comentarios junto a la situación que la usarías. De esta manera, todos podremos ver y aprender nuevas expresiones. Si te ha gustado la clase y sobre todo te ha servido, me apoyarías mucho dejando tu like y suscribiéndote a este canal para no perderte ningún video nuevo. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día.